festejar el primer millón de Poncho Nigris presenta. Gracias, señor. Gracias. Llegamos al paraíso en la Riviera Cancún. Estamos en el Sencira. A ver, ¿cómo te limpias tu carita? Vamos a festejar el éxito de la Casa de los Famosos. La primera salida con la familia, vacación. Tenemos un hotel muy bonito, es nuevo. Sencira. Sencira. Vean. Y vamos a disfrutar un poquito aquí de todo, está tranqui también. Ya nos están recibiendo aquí el personal del Sencira, muchas gracias. Estamos bien emocionados. ¿Dónde se puede tomar hoy? Podemos también pedir al cuarto de cenar si no queremos salir. Sí, sin problema. Okay. Más para adelantarnos a que tenga retraso. Bueno, ahí están platicando y yo me vengo para grabarles un poquito. Así que aprendan el nombre, Sencira Resort and Spa, Riviera Mayor. Está súper lindo. Ay, aquí hay unos niños abandonados. ¿De quién son estos niños? ¡El tesoro! ¿De quién son estos niños abandonados? ¡Tuyo! ¿De quién son estos niños? ¡Oli! 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 Ándale, grábate. Pues estamos llegando, estoy un poquito desencanchado, estaba encerrado, estuve en prisión, estuve anexado en la Casa de los Famosos, pero en este momento me paso a descontrolar física y mentalmente y anímicamente. Desconecto un poquito mi control emocional porque estuve controlando mis emociones mucho tiempo y paso a cagar el palo grande. Es tirar buena madriada y puro pinche team infierno. Bueno, no, ya te las acabaste. No, ¿cómo ves? Pura comida chatarra que come tu hermano. ¿Cómo ves? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando comes comida chatarra? ¡Tú también comiste! Te ponen gordo y se mueve. De repente se me quitó el hambre. Ok. Es un consejo para todos ustedes. Cuando comen mucha comida chatarra, les he dicho a mis hijos, se los he enseñado, se ponen gordos y al final se mueren primero. Entonces, o hacer ejercicio y comer más sano de lo normal, o a morir joven y con una calidad de vida no muy estable. Listo, cualquier cosa que necesites, tienes un mayordomo. Excelente. Muchas gracias, qué hermoso, qué emoción. Listo. Gracias. Muchas gracias, lo puedo grabar, es para nuestro canal de YouTube, lo va a ver mucha gente. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Para comer? Para los niños, inmediatamente tenemos un área de juegos aquí, tiene brincolín, tienen mesa de hockey, tenemos un cinema con funciones 4, 6 y 8 todos los días. ¿En serio? Todos los días, 9 y media, tenemos algún show diferente. Hoy, por ejemplo, tenemos un show de magia fabuloso. ¿Sí? ¿Dónde está eso? El área de los niños está aquí, exactamente atrás de la recepción. El show a las 9 y media es en el foro, es en nuestro teatro. Ah, el show de magia es fabuloso, es buenísimo, okay, el mago. Súper bien, excelente. Pues sí. Y para este... ¡Ay, mago! Parque acuático también para los niños. Tenemos, o sea, el acuapark, exactamente aquí enfrente. A ver, vamos. Bueno, no. ¿Quieren ver el parque acuático? ¿Quieren ver el parque acuático para que vean mañana dónde se van a meter? Venga, vamos. Vamos a ver. ¡Ah, sí está chido el parque acuático! Mira, ahí para estar mañana, nosotros nos acostamos aquí. Y ustedes ahí en todos los toboganes jugando, ¿qué les parece? Este ya es de noche, ya no hay nadie, vente. Dile, Isabela, por favor. Ahorita ya es de noche. ¿Y qué pasa si comes comida chatarra? ¿De más? Te mueres. ¿Y te pones? Gallo. Y está inmenso, aparte. Bueno, ahí nos vamos a quedar en alguna de las habitaciones estas. Esto va a ser para jugar mañana. Allá está el mar. ¿Quieren ver el mar? Vénganse, vamos a ver el mar. Estamos en la zona, mira, te la voy a enseñar. ¿Esta es la zona para niños? ¿Esta es la zona para niños? Van a estar ellos jugando todo el día. Esta es la zona para grandes, que los niños no se pueden pasar, pero yo sí porque estoy grande. Bueno, ahorita seguimos grabando ya. Ya quiero entrar al cuarto y hacer el amor como... Esta es la... Pues ya estoy peor que la Barbie, ya me estoy aventando 4 diarios o 4 y medio, porque ya el quinto ya no me vengo.
Estoy peor que la Barbie, o sea, la neta. Pensé que... Yo cuando me dijo, me aviento 4 diarios de Barbie. Me dijo, soy ninfómano. Y yo dije, nada más. Ahorita yo ando de ninfómano. ¿Dónde andamos? Nunca lo llegué a pensar. Oigan, está bien padre el hotel. Llegamos a un lugar que no sé si se llama Costco. Kiosco Snack. Y está así como muy padre. Está muy... Se siente mucho. Así como libertad aquí. Está demasiado grande. Hay jueguitos de mesa. Emoji. Teens Club. Eso es como para más grandecitos. Pero luego acá hay unos... brincolines con sus respectivas cositas para escalar. Vean, ahí están los brinca. Y luego de este lado hay un cine que se llama Cinema Crown. ¿Estás contento? Sí, ahí hay un cine. Y aquí en Cinema Crown hay funciones 4, 6 y 8. A ver, vamos a ver. El cine no se ve mucho, pero... No, hombre, está espectacular. O sea, un cine en el hotel, wow. Vente, mi amor, vamos al cuarto. Ahorita venimos al cine, o mañana, tenemos muchos días. Todo bien, ya estamos listos. Ya vamos al cuarto a instalarnos para quitarnos ropa y para estar cómodos ya. Venimos del viaje, ahorita dejar que los niños brinquen aquí. Vamos a instalar nosotros y ahorita... Sí. O ya todos. No, todos. Vamos. Vamos al cuarto y ahorita venimos. Fíjense. Vámonos al cuarto de Tony. ¿Qué? Para mí, para ti. ¿Y luego? Con familia y pichiste matos conectados. Pues claro. ¿Por qué la presidencial no tiene doble? No, pues como que ha estado ahí cerquita. No. La próxima vez que vengamos. Pues es que es tener a los niños con el super team que vienen a acompañarme en un cuarto y nosotros en el otro, pegados. No, mi amor, en la presidencial cuando vengamos solos. Ahí era la presidencial. ¿Cómo está? Ahorita no la muestro. Para conocerla. No, no, para ver lo que nos... Muban, cuidado, andas descalzo. My God. Ay, qué bonito. ¿Qué? Es la doble. Wow, esa es la de los niños. Ok. ¿Eh? ¿Qué? Ay, qué elegancia. ¿Qué? Qué elegancia la de Francia. ¡Eso se come! Ay, está hermosa. Se va a escuchar todo aquí al lado de ahí. Si hubiera estado en la presidencial, no se hubiera escuchado nada. Se va a escuchar el clac. ¿Qué es esto? No manches, papá, qué suerte tienes. La mejor habitación. Ya estamos aquí en la alberquita. Mamá tiene pendientes que hacer para la piñata de Isabela, pero me los voy a llevar por pasos. Por lo pronto, vamos a grabar a papá. Ya está parado aquí, nada más que si se cae, mira. Tengo el pelo de loco, no te, anda parado aquí. Ya me voy a cortar el pelo llegando, me urge cortarme el cabello. Llegando ya me lo voy a cortar como lo tenía antes. Estamos aquí, mira, aquí está Isabela, Ponchito, el parque acuático. ¿Estás feliz, Ponchito? Sí, ¿esto es qué? Esto es para que subas, pero ven por acá. Está mejor que te subas por ahí, haz esto y aquí mamá Marcela. Bien felices, nos estamos conociendo. Estamos llegando a... Sí, ¿por? ¿Cuál? ¿Quién? Isabela se tira de... Que déjala. Ay, ¿pero dónde se tira? Yo no sabía que se tiraba de clavado. ¿En dónde? ¿Aquí? Vente, tírate, última, y luego ya. Última que se tire así. No. ¿Dónde está? Allá. Ponchito, a ver. Ya nos regañaron a nosotros por su culpa. Necesitamos que hagan las cosas bien, que sean niños. Está bien que... Niños bien. Oye, o sea, obviamente, pero que no, que se tire así para que se... Sí, a ver, ven, Isabela, ven.
¿Cómo te tiraste? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te tiraste? ¿Clavado? ¿Eh? ¡Clavado! ¿En dónde? ¿En cuál? En esa onda. ¡No! ¿Cómo te tiraste? ¿Cómo te tiraste ahorita en el resbaladero o en el tobogán? Así acortada. ¿De frente o de espalda? De frente. Ah, de frente, pero ¿en cuál te tiraste de frente? No le eches agua, no le eches agua. ¿En cuál? En el de atrás. ¿El verde? Sí. A ver, tírate en este de frente ya la última vez. Última, porque no se puede. No, yo quiero ver cómo le hace. Quiero ver cómo se tira, porque si es así es porque no es miedoso, entonces. A ver, qué bravo. No, no, no. ¡Te acompañes! ¡Dale! ¡Ya! No, sola, ya vente. Te va a enojar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Échenle! A ver, va, una, dos, tres. Cuidado con eso. Ah, la hace tirar de frente. Entonces esta no es la niña. Esta no es la niña, no, esta no es la niña. No. Era otra niña entonces de naranja que se tiraba así de clavado peligroso. Les voy a dar un paneíto por aquí por el. El señor sexy. Yo ando ya, la neta. El señor sexy cuidando a su bebé. No, la neta, yo ya estoy. Mira. De señor retirado, ya pensionado, yo ya. Ya la neta, todo lo que sigue suma, pero yo ya estoy en ese punto ahorita. Imagínate. No quiero hacer nada, será cansado hasta el encierro. Pues cansado de otras cosas. Ah, bueno, también. No, eso no me cansa. No te cansa. De hecho, quiero vivir de eso. No te cansa, Ken. ¿Eh? No te cansa, Ken. No me cansa. ¿Por qué, Ken? Ken. No, mira, tengo el copetillo ya, No, te pareces como... Ya me lo voy a... ¿Al rey del rock and roll, ¿cómo se llamaba? Al rey del rock and roll. ¿Quién? Elvis. Elvis. Mira, mami. ¿Qué? Está hermoso, güey. ¿Por eso? Yo ya... Ya nada más queda más personalidad y mente que físico, pero ese güey sí. Mis respetos. ¿Tú cómo bueno, andas? Él hubiera llegado a tu edad. Pero tú te estás poniendo súper guapa ahora que gracias, te vi bien cansada. Era parte de la desinflamación después de la mommy makeover. Ya. Por eso decía el doctor 6-8 meses, más o menos. Ya quedaste por 6 años. Que cuando me decían, no, ay, te dejaron barriga, ¿no? ¿Pero cuánto llevas? 6 meses. Yo metí a los 3. Salí 3 meses después. Pues, a la mitad de la operación. Me vino diferente, entonces. Y al año te dan de alta y ya. Pero como hago ejercicio y hago dieta también. Sí, ya no se ocupa ninguna operación, ya pesas, no va a ninguna otra. Muchas pesas. Mucho ejercicio te pones por así, ya no ocupas nada. Me daba miedo que se me fuera a abrir el abdomen por las pesas, pero no. No, pues nada. Y bueno, estoy cargando. Ya después. Porque ya les que luego se hacen exceso de todo. Y lo ya se ve feo. Ahorita se ve bonito. Ahorita se ve bonito. Se ve muy bonito el cuerpo, quedó muy natural. Bonito. Pero ya después ya. Si te haces más, se ve feo. Pues este es el parque acuático del Zanzira. Literalmente está tipo el lobby. O sea, les quiero dar como todos los tips. Ahí está el lobby. Aquí está el parque acuático de los chiquitos que es Chapoteadero. Y luego aquí hay una división. Y te vas a la alberca de grandes. O sea, todo está muy, 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 digamos, muy bien hecho para uno que viene con los críos. Y luego... Nosotros agarramos estas. Allá está el bar. Un rato les grabamos allá. Y allá está otra alberca de adultos. Chivas, 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 chivas. Alberca de adultos. Mar, kayak. De aquel lado por allá. Ahí Kids Club y Baby Club. Bar. Y luego allá abajo en esa zona. Hay restaurantes que son los de especialidad, al rato les enseño. Y está también el antro, que no sé si vamos a ir, pero puede ser que sí. Y pues nada, está increíble el hotel. La neta sí nos encantó. Idea, súper familiar, ahí hay una tirolesa. Y nosotros estamos en un cuarto por ahí, no sé dónde. Se me dice que estamos en uno de esos. Yo, bien protegida del sol. Protector solar, no make up day.
y con mi pareito para no quemarme, porque la última vez me quedé roja como camarón, roja, roja. Ah, y son como andadores para pasarte por los edificios, que hay más cuartos. Está súper, súper padre, tiene muchas novedades este hotel. Termina por allá. Que lo avienta el agua. Se cae. Quiere subir a. Quiere subir a. Ay, es como un verdadero. Sí, estoy bajito, pero la losa va haciendo otro. Ahí está, ahí está, ahí está, está hincado. Ahí está hincado. Mira. Le quiero tomar fotos. Qué falso. Bueno, ya les pasé los tips del área de albercas y acuático. Ahora estamos a la playa. Y luego les pasamos de las cenas, de los restaurantes. Y de los. Del antro. Y así. Porque ya les grabamos anoche también la otra parte. Bueno, bye. Ya estuve aquí jugando con Fátima del Kids Club Adventure Club. Ahí tienen estructurales arriba. Ay, mi amor, me pego, me pego. Ahí hay otros niños jugando. Aquí te encierran, te registran. Nadie sale, nadie entra. Solo sales cuando hay actividades de agua. Sistemas de seguridad y todo. Muchas gracias por cuidármelos un ratito. Vean qué bonito está. Bueno, ahora sí, vámonos. Vámonos al área de la alberca. Pónganse los zapatos, niños. No, yo quiero. Hoy es el día 2. Vamos a estar en el área de la alberca de los niños. Y luego a la playa. Comidita. Y papá y yo tenemos una cena. Y luego hay una noche de mexicanitos. Una fiesta mexicana. Y listo. Yo traigo mi bolsa así gigante. El señor creo que está en el baño. Mi señor marido. Hoy desayunamos. Se les iba a grabar, pero no les alcancé porque estábamos así a la carrerita. Para pues alcanzar a desayunar porque quitan el buffet a las 11. A ver, cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien, de haber ganado la copa. O sea, gané premios Isabel igual. La familia de Nigri siempre triunfando. ¿Y tú, Isabela? Que si me cuidas así. Isa. Vamos con el. Vamos al bol. Nico. ¿No es por aquí? ¿No es por acá? Ok, ya entendí. Aquí el señor preparando parrilladita de mariscos. Está caliente. Lo que bien se aprende. No, nunca se olvida. Estamos aquí haciendo una parrilladita de mariscos. Nuestro chef. Y ahora soy el chef. Ya después de que estuve ahí en MasterChef aprendí a hacer muchas cosas. Y ahora les hice una parrillada de mariscos a las brasas. A las brasas, porque aquí están las brasas, miren. ¡Súper rico! Traje el asador. ¿Qué opinamos del montaje del plato? Traje este asador. Es un montaje. Esos montajes, ese es un montaje a. Al chile. Al chile. Está riquísimo. Está riquísimo. Bueno. ¿Y este? Todo está muy rico. Ahí ustedes, sí, voy a traer. Bueno. La neta, todo el equipo del Sencira están, neta, neta, que nos están consintiendo. Super. Y mañana tenemos vuelta en yate, ya tengo el yate. Vean, están cambiando las colchonetas, o sea, no las dejan todo el día. Se usan un ratito, las cambian, se usan, las cambian. Está súper impecable todo el hotel, impecable. Todo. Vean. Los cambia, la comida está al millón. Yo les digo una cosa, cuando vas a un hotel, la comida, lo más importante es el servicio y la comida. Y la comida está al millón. Y el servicio también. Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentos. Nos impresionó este hotel. ¿Por qué, mi amor? Es el mejor que hemos estado en la vida. Wow. ¿Vas a venir otra vez? Sí, ¿verdad? Porque es cine. ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? Porque es cine. Ay, sí, ¿qué más hay? Una alberca. ¿Una alberca? Y puedes ir al mar. ¿Y puedes ir al mar? Sí. Ahorita ya nos vamos a ir al mar en un ratito, pero primero comemos aquí en la sombrita. No, en el mar. Y luego mar. Por aquí nos vamos. Y allá está nuestra camita del mar. Y la alberquita ahí cerquita. O sea, la neta, para una mamá, les digo, está súper bien distribuido todo.
La verdad es que ayer mi marido y yo estábamos ahí en la playa y luego los niños estaban aquí en la alberquita con la gente que nos apoya. Súper seguro, súper bien. La ubicación de los cuartos, o sea, muy bien planeado para el ambiente familiar. Hay una zona de adultos, no hemos ido. Sí, un ratito por lo menos para conocer. Este es nuestro restaurante de autor. Sí. El chef John Bertrand ha preparado un menú especial para ustedes. Gracias, gracias. Esperamos que lo disfruten y solo les vamos a pedir un favor. Sí. Que dejen volar su imaginación. Excelente. Para que puedan disfrutar de todos los colores y de todos los sabores que están a punto. Ah, sí. Es modo así también, sí. Seductor, ¿sí? Claro. Puede ser. Sí, estoy viendo aquí Bachines, la era de los romanos, puede haber como subir el techo. Yo creo que podemos tener Miguel Ángelo. O sea, vamos a un estilo a tener vintage. Una fiesta de vintage, de las de antes. Sí, claro. De las épocas, casi con vintage. Las del siglo XV. Pues, aguas porque se hacían las aguas. Vayan más de la mano. Como un plus también aquí, sí. En nuestro restaurante. Todo lo que vamos a servir hoy va acompañado de un maridaje de vino blanco, vino rosado y vino tinto. Blanco, rosado y tinto. Sí, esperemos que les guste el vinito. Híjole. ¿Qué? Para disfrutar. Sí. Pues igual es blanco, rosado y tinto. ¿Cómo te lo traigan, mi amor? El vino. Es parte de la vida. Métele mezcal, métele tequila y métele. Ah, también, sí, o sea, claro, prefiero es porque el vino. Bueno, yo sé que les gusta mucho el tequila, hasta donde me acuerdo. Alguna vez sí. Alguien ya lo atendí en otro hotel y sé que le gusta mucho. ¿Sí? ¿En qué hotel atendiste? En la zona hotelera, en el Hotel Mix. Ah, cuando sí. Fueron a grabar un videito por allá. Que te caíste, ¿quién se cayó? No sé quién se cayó, la verdad. ¿Quién se cayó? ¿Tú te caíste? Yo nunca me he caído en la prueba. ¿Me caí yo? No, te tropezaste. Era yo. Oye, Madres. Sí, ahí tomó mucho tequila, ¿no? Sí. Nos acabamos todo el tequila. Veníamos del tiempo, pero bueno. Pues también tenemos tequilita aquí para... Ah, bueno, lo que quiera. Un poquito. Bueno, pues esperemos que los disfruten y bienvenidos. Gracias, muchas noche. Gracias. Gracias, Miriam. Un placer. Gracias, qué hermosa, gracias. Mi amor, ¿te acuerdas de este viaje? A ver, ¿quién se cayó en el lift? ¿Tú o yo? ¿En el lift? Sí. Alguien se cayó. Ah, está lloviendo y alguien se resbaló. ¿Quién se cayó en el yate saliendo de ese día del yate? ¿O quién? No podía bajar del yate. ¿Del yate? Una escalerita, sí. Bueno. Obviamente yo no, obvio. Gracias. Oh. Esto es algo para empezar en lo que esperamos al resto de las personas. Okay. Aquí tenemos una mantequilla con queso pecorino y un caviar en la parte de encima. Y también les estamos dejando pan de masa madre con aceite de olivo y un poco de sal. Que lo disfruten, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. No, gracias. Oye, claro. Me cayó. ¿Cómo se come este pedo? No tengo idea. Pan está de alguna manera puesto. Masa madre. Masa madre y el circulito con caviar está en el centro, ¿no? Mantequilla. No sé cómo chingados empezar a comer uno. Yo lo agarraría con la mano. Error, ¿verdad? Error. Bueno, entonces ya sé, ya entendí. Es mantequilla para ponerse sí. Al pan, mi vida. Bien. Bien. Pero pues ya nomás voy a ver una mordida o lo quieres tú. No, tú. No, lo único que me voy a probar. Devóralo. Me gustalo. Está rico. Masa madre calientito. Caviar. Madre, te tuve que explicar la prudencia sin saberlo, ¿eh? Le metimos eran esquinitas casi todo eso y me llamámoslo. Pero bueno. Déjame la aplauso. Déjame sobo la masa madre. ¿Ustedes creen que? Así que. No. ¿Hace cuánto que no más un huevo? Ustedes, si con ver cómo prepara eso, ¿hace cuánto creen que no es un huevo? Mira. ¿Masa madre? Masa madre. Madre. Masa madre, ¿sabes? El con caviar este. Ya estoy llevando pero qué bueno que agarramos este privado. Mira tu panel para que vean. Estamos solos aquí porque ahorita les puedo mostrar cómo está afuera. Ya nos agarraron la mesa que quería, ya la agarraron, pero tenía mucha luz. Yo me sentí en la casa de los famosos y quiero esta luz tenue. Entonces estaba toda la luz ahí arriba. Y así estaba todo el día, ya, todo el día y toda la noche. Y
ya quedé loco por eso. Por la luz. Estamos en un yate, como ven. Vamos al mar. Paseo en yate como se prometió, y con Marcela estamos más enamorados que nunca.